Dios bendiga sus vidas grandemente en esta hora. Dios bendiga sus vidas abundantemente en este día. Gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este canal. Y hoy les traigo un vlog. Hoy les traigo un vlog que ya se los debía. Tenía mucho que no les traía un vlog al canal. Y hoy me encuentro en un hotel. Hoy me encuentro retirada de mi casa, retirada de los míos, retirada de mi familia. Quise tomar un momento aparte con Dios, quise apartarme de todo. Dejé a mi esposo en su casa, en la casa, dejé a las niñas en la casa y aquí estoy para tomarme un tiempo de meditación, de meditar en las cosas que Dios ha hecho y las cosas que yo sé que todavía están por venir. El día de mañana voy a estar cumpliendo un año más de vida y quise tomarme este momento de venir a apartarme con Dios para meditar en las cosas que Dios ha hecho, para agradecer a Dios todas las cosas que Él ha hecho y las que hará. Yo sé que Dios, con su bondad infinita, seguirá glorificándose en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Y quise traérmelos conmigo porque quiero también entablar una conversación. Tengo cosas que decirles. Hay muchos de ustedes que me han escrito mensajes en privado pidiéndome consejos a la luz de la palabra. Y tengo cosas en mi corazón que quiero decirles. Hoy voy a estar sola en este hotel y pues ya mañana me junto con mi familia en otro hotel para entonces sí pasarme el día con ellos y celebrar juntos en familia en ese otro hotel que hemos elegido para la celebración. Pero hoy es el día de darle prioridad a Dios, primero Dios antes que todo. Y hoy es el día donde pues me aparto con el Señor para agradecer a Él toda su bondad para con mi vida. Así es que acompáñenme porque esto acaba de empezar. Año vi tantas cosas de parte de Dios, fue tanto lo que aprendí y lo que viví y empecé también a ver este evangelio de una manera más clara. En este año Dios trató con mi vida y por primera vez en mi vida puedo decir de que tengo un claro entendimiento de lo que Dios quiere hacer con mi vida y de la dirección que Dios quiere para mi vida, el propósito de Dios para conmigo. Y es tan importante para nosotros, por eso quería sentarme en este día, porque yo sé que hay muchos jóvenes que hacen parte de esta familia. Yo sé que hay muchos jóvenes que hacen parte de este canal, que tienen llamados de parte de Dios, que, a los cuales Dios les ha puesto inquietudes en sus corazones y a los cuales Dios ha llamado con propósitos grandes. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Y es tan importante que lleguemos a tener un claro entendimiento de qué es ese propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Y en años atrás yo tenía una idea de lo que Dios quería hacer. Yo tenía una vaga idea del llamado de Dios. No estaba tan clara en el área en la cual Dios me había llamado. Pero en este año que pasó, o en este año que dejo atrás de edad, Dios se encargó de aclararlo todo y dejarme saber exactamente a lo que Él me estaba llamando. Y quería sentarme hoy en este día porque
he visto la fidelidad de Dios, he visto que Dios verdaderamente no falla. He visto que Dios verdaderamente cuando llama a una persona siempre va a respaldarla. Y es tan difícil vivir sin saber cuál es el llamado de Dios para nosotros. Y es tan importante pedir a Dios que aclare a nuestras mentes cuál es ese llamado, para que nosotros, teniendo ese llamado claro, podamos correr hacia Él. En el mundo, las personas usualmente hacen tableros de visiones donde ponen imágenes basadas en las cosas que quieren lograr, donde ponen imágenes de casas que quieren comprar, de carros que quieren tener, de niveles de trabajo a los que quisieran llegar. Y ponen estas imágenes para cada día de sus vidas verlas y correr hacia estas cosas que sus corazones desean. Yo tengo un tablero de visión donde he puesto imágenes de solamente las cosas que Dios ha revelado a mi vida, solamente las cosas que Dios me ha dicho que quiere hacer conmigo, las cosas a las cuales Él me ha llamado. En este tablero de visión no hay casas, en este tablero de visión no hay carros, en este tablero de visión no hay fortunas ni hay carreras. En este tablero de visión están las cosas que Dios ha dicho y las cosas a las cuales Él me ha llamado. Mi aspiración no es tener fortunas, ni carros, ni casas. Mi mayor aspiración es hacer la voluntad de Dios. Mi mayor aspiración es poder someterme al llamado de Dios a mi vida. Y toda mi juventud crecí pensando que había sido llamada a una área donde yo consideraba que tenía cierto tipo de destreza, donde siempre se me decía que era buena en aquella cosa. Hasta que Dios me hizo entender que Dios no llama a hombres capaces, que Dios no llama a hombres en las áreas donde somos diestros, sino que Dios llama conforme a su voluntad y al propósito que Él tiene con nosotros, que algunas veces no entendemos, pero que aunque no entendamos, es algo que Dios ya ha escrito en su reino y que tiene que llevarse a cabo. Y hoy yo quería hablar con algunos de ustedes, porque muchos de ustedes me están escribiendo en mensajes privados. Me ha tocado el corazón ciertas de las cosas que ustedes me han escrito. Algunos de ustedes me han escrito de sentimientos de miedo, de sentimientos de depresión. Algunos de ustedes viven bajo la preocupación. Algunas veces ignoramos que Dios nos ha llamado a una vida de gozo, de plenitud, de vida abundante en Él. Y nos sumergimos en el miedo y en la tristeza. Nos sumergimos en la soledad. Y no llegamos a ver que Dios está allí para traer plenitud a nuestras vidas. Y este es el propósito de este canal. El que a través de los mensajes que son traídos a este canal, donde hablamos de la vida cristiana, podamos salir de cada uno de ellos con la plenitud que nos ofrece la vida cristiana. Porque a pesar de que el cristiano pasa dificultades, pasa pruebas y procesos, porque el mismo Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, a pesar de todas estas cosas que enfrentamos, hay un lado, hay una plenitud que viene de parte de Dios que nos permite, en medio de todos estos procesos, estar llenos del gozo del Señor. El Evangelio es gozo, es paz, es vida en Dios. Y yo quisiera, de alguna manera u otra, a través de estos mensajes que traigo al canal, instaurar en sus vidas paz, instaurar en sus vidas confianza en Dios a pesar de lo que estamos pasando. Que cada uno de los mensajes pueda ser un puentecito que pueda añadir gozo a sus vidas. Vamos a vivir en esa plenitud que el Señor nos ofrece. Así es que de hoy en adelante, yo que cumplo años mañana y ustedes también, vamos a proponernos vivir la plenitud que nos ofrece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, buen día, ha amanecido el próximo día. Ya me encuentro en el día de abril 29, día de mis cumpleaños. Y esta mañana me levanté y lo primero que hice fue pues
Oré al Señor y agradecí a Dios un año más de vida, como usualmente lo hago cada año. Y estoy muy contenta porque hoy es el día donde mi familia viene y pues se une a mí en el hotel y pues pasamos un día en familia y celebramos pues en la noche pues el año más que Dios ha permitido que yo cumpla en este día. Y quería compartir esta experiencia con ustedes, quería traerlos conmigo, pero ya hoy es el día, hoy estoy de cumpleaños y estoy muy agradecida de Dios porque a pesar de que me voy poniendo más vieja, el Señor me ha permitido pasar muchas experiencias este año que dejo atrás. Estoy despidiendo de este hotel, voy a irme para el otro donde voy a encontrarme con la familia, así es que estoy saliendo, tengo las maletas listas y ya voy para el otro hotel. Nos vamos a encontrar allá para pasar el día juntos y para pues hacer las actividades que habíamos planificado para este día, así es que me los voy a llevar a ustedes para que nos pasemos un día agradable juntos, para que ustedes puedan ver un poquito de lo que vamos a hacer hoy, así es que acompáñenme. Contar los años porque entonces esa no se come. Yeah.
20, 30, 40. ¡Qué abuso! No, lo dice que no. Bebé, no lo hago. A nuestro hogar y nos encontramos aquí de vuelta. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y compartido esta experiencia conmigo. En tanto corre-corre y tantas cosas que llegamos a hacer, no pude abrir este regalo. Y este regalo me lo regaló mi hermana. Thank you, sister. Y lo voy a abrir aquí con ustedes ya para cerrar este video. A ver qué fue lo que me regaló mi hermana de cumpleaños. A ver. Me encanta el regalo. Y miren que el próximo video es una rutina de mañana. Posiblemente me lo ponga para el próximo video. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ser parte de esta familia. Espero que de alguna manera u otra este video haya sido de bendición para ustedes. Si no se han suscrito todavía, te invito a que lo hagas y que enciendas la campana de notificaciones para saber cada vez que subimos un video al canal. También te invito a que visites nuestro sitio web, el cual dejaré aquí debajo para que puedan acceder a él. Y sin más preámbulos, gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer. Nos vemos pronto, si Dios quiere, en el próximo video. Yo voy a tener que dejar la catata conmigo porque hay que grabar.